Ay. Buenos días. Edson, eres tú. Perdón, es que no traigo mis lentes, no puedo ver muy bien. ¿Cómo estás? Bien, súper bien. ¿Sí? Sí. ¿Qué tal Brasil extrañándolo? Ah, sí, extraño mucho. Brasil tiene muchas saudades. Sí, sí, me imagino. Todos. Oye, pero qué flaquito. ¿Por qué es que no tengo comido mucho, como poco. Sí, ay, mira tu cabello. Ah, sí, eso. Ese es sí, de Luis Miguel, ¿sabes? Sí, no, lo adoro, me encanta. Sí. Sí. Oye, antes de que te vayas, fíjate que ya van 2 meses y la próxima semana van a ser 3 meses que no me pagas la renta. La renta, lo siento mucho, es que ahora no tengo dinero, pero te atrapo si mañana paso por tu casa, sí, por la. ¿Me atrapas? Sí, por la mañana, sí, luego por la mañana. Ah, sí, te invito a desayunar, Edson. Sí, yo sé, sí, claro. Ah, qué bueno, qué bueno eso. Sí, ya como también. Es que ahora tengo un poco de presita. Y ahora mismo tengo que coger con 2 alumnas, después cojo para aquí, para allá, es lo que hago, eso es lo mío. ¿Tú coges para vivir? Sí, es lo que hago, cojo con 2 alumnos, cojo todo el día, todos los días cojo. Por si cojo mucho, tengo más dinero, puedo pagarte. Entonces ahora mismo tengo que coger, ahora mismo. Pero mañana nos vemos, paso por tu casa y cogiendo, por la mañana, cogiendo y ya paso y allá pago de la renta. Okay, sí. Chao, linda. Chao. Sí, ve. ¿Qué onda? ¿Tú? Jamón. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Jamón. Jamón, ¿no? Jamón. Qué bien. Sí, ¿qué va a tomar? Yo nada, gracias. Gracias. Yo voy a tomar aquí con ¿usted está con bien? Mi amigo. Sí, gracias. Sí. Gracias, sí. ¿No traes varo? ¿Varo? ¿Varo? ¿Dinero? ¿Varo? 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 ¿Vara? ¿Mi vara? Sí, siempre traigo comida. No, vara, dinero, güey. Dinero. Paro, dinero, efectivo. Güey, te vas a meter en un pedo aquí en México si no aprendes a hablar bien español. Sabes que no tengo tiempo de estudiar. Deberías de meterse a un curso de español. No, eso cuesta dinero y no tengo dinero. Sabes que ya no pago mi renta hace 2 meses que no la pago. Y en una semana, 3 meses completo. Ya no tengo dinero, ¿no? Güey, ¿por qué no hablas con la administradora ahí de los departamentos? Le dices que no tienes empleo, que eres de fuera, que estás buscando otro empleo. ¿Por qué no hablas con ella? De hecho, hablé con ella esta mañana. Me encontré ahí en la puerta del edificio y hablé con ella y me invitó a desayunar mañana, por la mañana, sí. Temprano, en la primera hora. ¿Le debes dinero, le debes la renta y aparte te invitó a desayunar? No, le dije que no la quería atrapar ahí. La quería atrapar ahora. Porque tendría que coger, tendría que hacer muchas cogerías, coger de un lado a otro, pero que después, sí, que... ¿Atrapar? Sí, atrapar, sí. Atrapalear, ¿no? Atrapalear, ¿y tú qué dices atrapalear? Como español atrapar, ¿no? Como estar, sí, en el medio del camino y no permitir algo, no sé. Ah, que no la querías molestar. No, nada sexual, ¿no? No, no, sensacional, es imposible. ¿Cómo que sensacional? Pensamientos molestados con ella. Sí, como molestar a un niño, no, un animal, salvaje, no, molestar. Molestar aquí en México es normal. Además, normal, ¿cómo es esto? Sí, ¿cómo es esto de que andas cogiendo para tener plata, güey? Coger, no, trotar, walking very fast, ¿sabes? Es moverse de un lado a otro para hacer un trabajo. Correr. A ver, güey, correr, güey, coger, jamón, correr. No, y no soy jamón, Ramón, correr. Corre, exacto. Sí, ¿cuál es la diferencia, güey? Oye, güey, ¿y no te dijo nada? No. ¿No se extrañó cuando le dijiste que andabas cogiendo? No, yo tendría que coger para tener un dinero, que eso es lo que hacía. ¿Te invitó a desayunar así? Sí, me dijo, bueno, mañana entonces no se venga a desayunar conmigo. Cabrón, a la primera hora. Ya chingaste, güey, ya chingaste. Sí, sí, si la mujer no se tambaleó, pues finalmente... Pues le puedes tener sexo y hacerle el favor y tú no pagas la renta. El favor que... Sí, el favor sexual, güey. Tú te la coges y ya no pagas la renta, cabrón. Jamás podría. Tú tienes menos licor que ella. No, te juro, no, jamás. Pues con mayor razón, no puedo molestarla, si es una bigotona, o coger, jamás. No. Claro, si es una bigotona, jamás
podría coger con un brasileño, mira, un jovencito brasileño, cabrón. ¿Cómo así? México se puede hacer eso y no, no pagar la renta. Puede. México es México, claro que se puede. ¿Pues qué no conoces la historia de México? Casi no puedo hablar. La Malinche, con los niños héroes, Francisco Villa, con las personas de ahí de la revolución, güey. Claro que sí, así es México. Claro, como sí, el caso de Gloria Trevi allá. Gloria Trevi, sí, allá en Brasil, sí, cuando sí, tú sí, estabas allá con los policías. Güey, ¿cómo crees que salió de la cárcel ella? Sí puede. Claro que lo puedo. Gloria Trevi puede, sí, Mario Pacho Villa, sí, yo puedo también. Aquí en México te coges y ya. No mames, suerte de brasileño, cabrón, no mames, qué increíble, cabrón. Tú sí eres mi compa, cabrón, no mames, qué orgullo tenerte. ¿Puedo ir ahí? ¿Sí, ya van a pagar más la venta? No, ya, mañana vas. Te la echa. Seguro, carnal. Es más, de la pura felicidad, para que ya no te chingues mi chela. Cero, una chelita, por favor, aquí a mi amigo. Nada más escúchame bien, cabrón. Y mírame bien a los ojos. Y quiero que lo repitas, güey. Así es México. Así es México. No, no, mírame a los ojos, cabrón. Así es México. Así es México. Así es México. Así es México. Así es México, carajo. Sin carajo. Así es México. Así es México, sin carajo. No. Así es México. Así es México. Así es. Así es México. Así es México. Así es México. Mañana, así es México. ¿Sabes qué? Ya es tarde, ¿no? Creo que tengo que ir embora, irme, que trotar, ¿sabes? Tengo mucho que hacer. Es una pena, pero tan bueno estar aquí, pero ¿sabes qué? Tengo un chingo de cosas, un montón, bastantón de cosas para hacer. Y ya es tarde, ¿no? Como ya te dije, yo siempre tengo que coger, digo, tengo que trotar, tengo que moverme muy rápido, hacer un montón de cosas aún hoy. Pero está bien. Me voy entonces, pero te agradezco muchísimo el desayuno. Estuvo rico. Una pena que tengo que irme, tengo cosas que hacer y... Oye, Edson, ¿te puedo cargar lo de la renta? Ya van a ser
3 meses con esta semana. Y si no me pagas, te voy a desalojar. Ya, no, ya arreglamos eso de la renta, ¿no? El pago, el alquiler, ¿no? Ya nos ponemos de acuerdo. Así es México, ¿no? Ay, Edson. ¿Sabes tu español? Tu español no es muy claro, no te entiendo. No, pero así es México. Deberías de tomar clases. Porque un día de estos... Muchas gracias. No, así es México. Te encargo la renta porque si no te voy a desalojar. Así es México.